Muy bien. Al principio del programa estábamos hablando de esta, a ver, de este hilo de pólvora que manda la OMS a 40, 50 años de la sacarina. En casa me acuerdo que había una, como una cajita de metal con un agujerito y que ahí y era una cosa medio como intomable. Pero a 50 años de la sacarina, la OMS nos dice, che, vos que estás medio gordito, ¿sabés que no sé si el edulcorante está bien del todo? Disculpame, gordi. No sabría decirte si esto está bueno. ¿Qué sé yo? Ojo, si te pones un sobrecito para el mate, está todo bien. Pero si lo hacés cotidiano, como lo venís haciendo los últimos 30 años, ¿sabés que no sé si es tan aconsejable? Estamos comunicados con Andrea Purita, ella es nutricionista y queremos consultarle a ver los alcances de este nuevo informe que ofrece la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. ¿Cómo te va? Nacho Guano te saluda. Hola, Nacho. Buen día. ¿Cómo estás? Y mirá, preocupade, te diría. Sí. Porque te digo que el azúcar refinada en forma de cortar el ángulo superior y ponerlo en una azucarera y ponerme azúcar, y hace bastante que trato de evitarlo. Sí, como una torta, como helado, bla, bla. Pero así en refinado y le echo mano a la stevia. ¿Me voy a morir? Sí. No, a ver, tampoco hay que asustar a la... No vamos a asustar a la gente, ya que la OMS lo está haciendo un poco porque la gente entra en pánico. Dice lo que dijiste vos. Si toda la vida usé edulcorante, ¿ahora qué me va a pasar, no? Claro. La realidad de esto, a ver, yo tengo una mirada sobre esto. Digo, me parece que se está apuntando también a un cambio más natural sobre la alimentación. Entonces, no, a ver, si vos no tuviste diabetes por haber consumido edulcorante, no vas a tener diabetes. El punto es que el edulcorante como edulcorante por sí mismo, claro que no ayuda a bajar de peso. Y te explico por qué. Porque no hay ningún alimento que sea para bajar de peso. Claro. Ahora, si vos tomás edulcorante en un plan saludable, ¿sí?, vas a restar un poco de calorías que no son las calorías del azúcar, en realidad. Claro. Pero hay que pensar también en la calidad de lo que uno está consumiendo. En este caso sería edulcorante que no es natural. El edulcorante es artificial. Entonces, mirándolo desde ese lugar, está bueno hacer un cambio e ir por lo natural. ¿Cómo actúa a nivel de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares de la que habla la OMS? El tema es así. Nosotros tenemos algo que se llama microbiota intestinal, ¿sí? Sí. En el intestino, a través de esta microbiota, se forma nuestra inmunidad, las defensas del organismo. Y todos los alimentos, obviamente, pasan por un intestino, ¿sí? Para disgregar y absorberse. Entonces, el edulcorante, lo que estaría haciendo ahí, es dañando un poco esa microbiota. Por eso, uno puede tener más enfermedades, porque al no tener la inmunidad bien, tenés más prevalencia de enfermedad. Entonces, yo creo que lo que no tenemos que hacer es entrar en pánico. Creo que sí tendríamos que bajar un poco el consumo de, ya sea los edulcorantes, los no artificiales, Nacho, serían el ciclamato, la sacarina, ¿no?, el aspartamo, todos los que son de más conocimiento público. Y después tenemos como nuevos y que no son tan artificiales, la stevia y la sucralosa. La stevia, como yo le explico a mis pacientes, se hablaba de la stevia como el mejor edulcorante del mundo indicado para pacientes diabéticos. Sí. Estoy de acuerdo, pero si compras la hoja. La hoja seca de stevia que la compras en una dietética, sí. Eso es lo que deberíamos consumir, porque eso es un edulcorante totalmente natural, ¿sí? Eso es natural. Es la hoja de stevia que vos, son secas, que vos la puedes poner en el termo para un mate, en una infusión, apta para diabéticos y apta para todo el mundo que quiere bajar de peso. Ese es el número uno. No es lo mismo la stevia en polvo ni la stevia líquida. Porque ya hay un proceso químico. Claro. Perdóname, el eritritol, que también es una, sí, es un edulcorante de moda. ¿Qué pasa con el eritritol? Esos son todos los que terminan en ol, son polialcoholes, ¿sí? Y los polialcoholes muchas veces aportan calorías. O sea, no son edulcorantes
cero calorías. Okay. También hay que saber lo que uno consume y aprender a leer un poco qué es el contenido de lo que estás consumiendo, ¿no? Viste también que hay edulcorantes y la gente piensa que es cero, cero, cero calorías. Bueno, es este caso de los alcoholes que tienen azúcar, y también hay algunos edulcorantes que son azúcar y edulcorante en el mismo este producto. Claro. Entonces ahí te están aportando calorías. A ver, para que quede claro, sí, el edulcorante, como edulcorante, si vos pones edulcorante en una infusión y seguís comiendo, no sé, torta, ravioles cuatro quesos, pizza, empanada, no vas a bajarlo de peso, ¿está bien? El tema es que si vos haces un plan saludable para bajar de peso, obviamente que si restás azúcar, te vas a ayudar. No necesariamente que restar azúcar poniendo edulcorante, pero ¿qué pasa? Nosotros, el primer sabor que desarrollamos es el dulce a partir de la leche materna. Ok. Entonces, el primer sabor que reconocemos, por eso nos gusta tanto las cosas dulces. Si haces una encuesta, a la mayoría de la gente le gusta más lo dulce que lo salado. Andrea, pero te propongo, sí, un juego binario. Digo, edulcorante. Para edulcorar o endulzar bebidas infusiones y o comidas. El azúcar que viene en una fruta, ¿es un azúcar natural? Sí, señor, es un azúcar natural. Deberíamos empezar a consumir azúcares naturales. Bien. Es una opción el azúcar de la fruta. Por ejemplo, si vos hacés una jarra de agua, viste que a la gente le cuesta mucho tomar agua, bueno, sí, una jarra de agua con una cortada una fruta en rodajas dentro de esa agua que pones en la jarra, y le pones, no sé, un poquito a lo mejor de jugo, si querés, o un poquito de jugo de limón, unas rodajas a lo mejor de naranja cortadita, o un puñadito de frutillas, bueno, vos vas a sentir que esa agua no va a tener el mismo sabor que el agua sin la fruta. Va a estar como suavizado el dulce, pero va a estar un poquito dulce. Bien. ¿Entiendes? Entonces, es una opción muy buena el azúcar de la fruta. Es la fructosa, es el azúcar natural. La miel. Sí. La miel líquida. La miel líquida. O sea, comprada industrial. Esa miel. Sí. ¿Es un endulzante natural? Si compramos una miel, como vos me estás explicando, industrial, procesada, no, ya se pierde todo lo bueno que te da la miel. La miel tiene que ser una miel buena, de buena calidad, que vos conozcas su procedencia y que de verdad sea una miel de abeja pura, ¿sí? Ok. Si estás frente a ese producto puro, miel de abeja puro, yo te digo, consumilo, porque ahí vas a tener vitaminas y minerales que te otorga solamente la miel. Ahora, si vos pensás que eso sirve para adelgazar, no sirve para adelgazar. No, no, por eso, estaba en el plan... Es azúcar. Claro, estaba en el plan de decir, ¿pero ese azúcar es como la azúcar refinada? Total, ok. ¿La miel? Sí, la miel. No. Lo único que hay que aclarar, Nacho, es que tiene 80% de hidrato de carbono en 100 gramos de miel, diferente al azúcar que tiene 100% de hidrato de carbono en 100 gramos de azúcar. Ok. ¿Sí? O sea, tiene 20 menos que la miel, pero siempre que sea de buena procedencia y puro, es mejor la miel. El chocolate al 70 u 80% de cacao, ¿es más saludable que el chocolate comercial, que el, no sé, el aireado o el que sea chocolate con leche? ¿Qué pasa con esos chocolates? Me como una tabletita. Sí, es mucho. Un cuadradito de 70% cacao. Perfecto. Yo le doy a mis pacientes, porque tienen ganas de comer algo dulce o quieren comer un chocolate. La gente le encanta el chocolate. Entonces, no hay que privarse de eso, porque al 80% del cacao, que es más puro, también tiene un montón de minerales y nutrientes buenísimos. Diferente a lo que tienen más proceso o agregado de leche o agregado de frutos secos o agregado de, no sé, de todo lo que, ¿no? Claro. Que sabemos.
que no son puros. Entonces, sí, la barrita del papelito negro, súper indicada, súper. Bien, y después, algún truco, digo, para empezar, no hablo, olvidémonos del bajar de peso, sino del de consumir productos lo más naturales posibles. Digo, ok, tengo que o endulzo el café con una cucharada de miel o tomarlo puro, sin azúcar refinada, sin edulcorante, algún tip para poder pasar ese proceso y que el cuerpo vaya acostumbrándose, por decirlo de alguna forma, a beber las infusiones sin ser endulzadas con algo artificial. Claro. A ver, tenemos algunas opciones. Por ejemplo, si vos estás acostumbrado a tomar azúcar, ¿sí? Y que vamos con lo natural, que me parece bárbaro lo que decís, sacar lo refinado, ir con cosas más, más nutritivas. Podemos elegir un azúcar mascabo, ¿sí? Sí. El azúcar mascabo sigue siendo azúcar, la misma cantidad de hidrato de carbono que el azúcar blanco, pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos nutrientes que lo otorga la caña de azúcar. Entonces, está bueno hacer ese paso con un azúcar mascabo, que es mucho más puro, es mucho mejor. Es como, viste, hablar de una harina blanca y una harina refinada, una harina integral, ¿no? Okay. La harina blanca está refinada. La integral, tenés la capa de salvado que te ayuda con tu fibra. Bueno, con el azúcar blanco y el azúcar mascabo pasa lo mismo. Prefiero que consuman un azúcar mascabo o una miel para hacer ese paso, como vos decís. Eso está bueno. Y después pasar a la stevia de hojas, si tenés ganas. O sea, stevia, ¿no? De, si la, stevia, la stevia de hoja, digo, a ver, la stevia la pondría en el termo donde lleva el agua caliente, va en el mate, sí, mezclada con la yerba. ¿Dónde es que vamos a poner la hoja? En el caso del mate o en el té la pondría en la taza, en el termo. ¿Dónde pondría la hoja de stevia? Si tomás mate, tenés dos opciones. Poner en el termo, no pongan un puñado, porque si ponen mucha cantidad, el sabor no es agradable, es feo. Tienen que poner poquito y ir probando. Ponen en el termo o mezclar, me encantó esa opción tuya de mezclar con la yerba, ¿sí? Ok. Directamente. Pues en el termo de yerba pones y mezclas. Y después cuando haces el mate ya va a ir incorporada ahí. Eso está buenísimo. Y después en la taza de infusión, ya sea un té o un café o un mate cocido, lo que tomes, ponele media hojita de stevia adentro de la taza y probá. Como yo le digo siempre a la gente, Nacho, sí, prueben. Dale. Prueben antes de salar, antes de endulzar, porque nosotros somos, estadísticamente está comprobado que la Argentina es el país que consume más de sal, más de azúcar, sin probar el alimento. O sea, claro, el plato servido, primero hay que probarlo y después agregarle. Acá se hace al revés. Claro. Le agregan y después prueban. Y después se prueba. Entonces, ese hábito hay que cambiar. Ahí estamos. Sí. Andrea, por último, y ya no te molesto más, no te quito más tiempo. ¿Qué análisis recomendás que nos hagamos en forma anual o periódica y que no se hace mucho desde la alimentación? Digo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Los análisis de sangre sirven? ¿Qué análisis debiéramos hacernos periódicamente? Mira, si te lo haces anual o cada 6 meses, yo te diría, pedirle a tu médico que te haga un laboratorio completo, hemograma completo. ¿Qué significa? Colesterol total, HDL, que es el colesterol bueno, LDL, que es el colesterol malo, glucemia, que es el azúcar en sangre, resistencia a la insulina, para ver si no puedes bajar de peso porque hay una resistencia a la insulina y no lo sabes. Mucha gente quiere bajar de peso, a veces no puede por esta resistencia a la insulina que la desconoce. Pedile a tu médico una resistencia a la insulina, ¿sí? Y después se puede hacer también, que no es muy habitual que lo hagan, pero está bueno, ver dosaje de vitamina C, de zinc, de selenio, cómo están tus vitaminas en tu cuerpo, cortisol, para ver cómo está la hormona del estrés, porque si vos tenés muy alto el cortisol, que es la hormona del estrés, vas a aumentar de peso, quién sabe, ni lo sabes, no lo sabes, y decís, ¿por qué aumenté de peso? Bueno, tenés un cortisol muy alto y eso hace que se localice grasa. Entonces, ese laboratorio estaría bueno para un autocontrol y saber dónde estás parado, ¿no? Antes de hacer cualquier otra cosa. Andrea, te agradecemos enormemente tu tiempo. Beso enorme. Muchas gracias. Bueno, un beso.
Un beso grande para todos. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bajamos un poquitito el pánico, ¿no? Es decir, bueno, está bien, dale. Si no tenés ninguna patología previa, bueno, andá viendo la posibilidad de ir consumiendo endulzantes un poquito más naturales. Nosotros nos vamos a...